Y legalizar partidos independentistas. Cuando Borrell califica la política de Pedro Sánchez con respecto a Cataluña y de Ivo Plofeno, pues quiere decir que era una solución como un poco temperada para ver exactamente qué pasaba. Al mismo tiempo da a entender que hay un fracaso de esa política y que a lo mejor es retirarla. Ya desde hace un tiempo a esta parte, tanto PP como Ciudadanos como Vox, como algún que otro socialista importante, hablan de que hay que, ir a menos, hay que ir menos a analgésicos y hay que ir más a cirugía de lo, del todo invasiva. Es decir, se está hablando de que, de la misma manera que con la ley de partidos, lo que, hizo, lo que se hizo fue ilegalizar aquellos partidos que compadreaban con la violencia, con el terrorismo en este caso, aquí habría que modificar la ley para que también se ilegalizaran aquellos partidos que compadrean con el independentismo. Yo no soy partidario en absoluto de, de ilegalizar nada. Creo que es un coste social y político peligroso. Pero en fin, en general prefiero que se aplique la legislación vigente, que es muy amplia, ¿no? Aquí podríamos entrar en una eterna discusión de si es importante prohibir o no prohibir. Bueno, ya se entró y daría para mucho. Pero sí que recuerdo, simplemente para dejarlo al margen, de que cuando se ilegalizó los partidos del entorno de ETA hubo una gran preocupación si eso tendría una respuesta social en la calle. Bueno, no la hubo. La única respuesta social que hubo es que los malos tuvieron que, que, que escocerse, que dejar correr y después de disfrazarse convenientemente ¿sí? y, y cambiar de nombre y tal, encontrar a ver quién, quién era capaz. De colocarles otra vez en la esfera política, que fue un tribunal, ¿eh? y a partir de ahí con nombres nuevos, volver a las andadas. ¿eh? Es decir, no ganamos nada, pero en fin, al menos eh, tuvieron una temporada que estuvieron calladitos. ¿no? Lo que está claro es que hay un intermedio entre ilegalizar y que se te coman, hay un intermedio importante y hay que hacer algo, porque si no lo hacemos no habrá posibilidad de intermedio. Y este intermedio es muy fácil, que es aplicar las leyes que tenemos. No entiendo nada, más que hablar de grandes remedios drásticos, ¿no sería mejor aplicar ya la ley siempre y sin excepciones? ¿Alguien me lo explica?